El vídeo de hoy posiblemente no lo iba a haber grabado hasta dentro de un tiempo, pero bueno, visto cómo está el panorama y cómo está avanzado todo a pasos de gigante, a una forma un poco extraña, por decir, a una destrucción propia a lo bestia, pues creo yo que es buena idea de que empecemos a hablar de esto y que podáis tener un poco de conocimiento de por qué decimos lo que decimos con una industria como es la de los videojuegos. ¿Sabías que en los años 80 hubo una crisis en la industria de los videojuegos y que posiblemente dentro de no mucho tiempo volveremos a tener otra? Y no, esto no es ninguna coña, ni es ningún tipo de teoría, ni hipótesis, ni nada por el estilo. Es algo que al final se está viendo y que la única solución, por decirlo así de una manera un poco cruel, es que explote. Y en otras palabras, cuando explota, va a haber una crisis. Pero antes de que podamos hacer una comparativa de todo lo que ha ocurrido con respecto a lo que está siendo el día a día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió allá por los años 80. En el año 1982, la industria estaba facturando más de 5.000 millones de dólares, lo que hacía que el sector de los videojuegos estuviese en alza. Pero claro, todo no es tan bonito. Cuando todo el mundo ve dinero, todo el mundo ve que hay una oportunidad en dicho mercado, toda la gente se quiere meter ahí a chupar del bote. Cosa que al final, pues lógicamente para una industria entera, esto hace que sea algo muy, pero que muy malo. Esta crisis fue muy notoria en Estados Unidos. En el resto del mundo, sitios como Europa o incluso Asia, no fue tan notorio visto que por donde más se consumía videojuegos era en Norteamérica. Entonces, pues es algo normal que entre tantos millones de personas, pues al final pueda explotar algo y se convierta en una hecatombe. Pero si vamos directamente al motivo por el cual ocurrió dicha crisis, es algo muy sencillo. La industria estaba manejada por personas que no tenían ni tan siquiera un mínimo de conocimientos con respecto a lo que son los videojuegos. No les importaban absolutamente nada, les daban exactamente igual. Solamente les importaba producir, producir, producir y ganar dinero con los videojuegos que se hayan producido en las ventas, como es lógico. Ah, sin olvidar que encima los trabajadores estaban siendo tratados de formas, pero que muy malas. Y es que lo que decían ellos mismos se lo creían, decían que a la gente solamente le importaba la cantidad, que hubiese muchos videojuegos en el mercado, la calidad no importaba. ¡Qué ilusos! De todas formas, todas estas personas que no tenían ni idea de videojuegos tenían la pelota en su tejado, visto que antaño no había tantos medios de comunicación, ni redes sociales, ni nada por el estilo, en el cual toda la gente pudiese estar comunicada y tener una comparativa u opinión de lo que es un videojuego o cómo es un videojuego. Aquí era simplemente que si un vecino, un amigo o alguien se lo había comprado y tenía una buena o mala opinión, pues gracias a ese criterio, pues directamente tú podrías tomar tu propia decisión o decidir, oye, quiero comprar este videojuego o no. Al final, si te encontrabas que el videojuego era una verdadera basura, era porque lo habías comprado tú, lo habías probado tú, lo habías jugado tú mismo, y la conclusión le habías sacado efectivamente tú. Y como bien os digo, como no importaba absolutamente nada, solamente producir, producir y vender, los juegos cada vez iban siendo peores, hasta que en el mismo año 83, dos juegos pusieron la guinda en el pastel en la famosa Atari. Estos dos juegos fueron E.T. y Pac-Man. Es más, en muchos sitios a E.T. incluso lo consideran como el detonante de que toda la crisis estallase de una forma abismal. Y ahora vais a comprender por qué. Analizando la situación con respecto a Pac-Man, se creó una tirada de más de 12 millones de videojuegos, en los cuales hasta ese momento de su lanzamiento no había tantas consolas en el mercado vendidas, por lo que parece ser que intentaron vender más juegos que consolas o que incluso algunas personas se comprasen dos juegos, algo muy poco lógico. Por la otra parte, E.T. fue un juego desarrollado en tan solo 6 semanas por una única persona. Y es que tal fue la locura que incluso en el momento que se adquirieron los derechos para poder desarrollar el videojuego, ya se puso fecha de lanzamiento. Sí, lo que estáis oyendo, ya se dijo cuándo iba a lanzarse cuando el juego no estaba ni siquiera en desarrollo. Pues así ocurría, se puso la maquinaria de marketing en funcionamiento y que sea lo que Dios quiera. Tras todo esto, al ver que los videojuegos no tenían la calidad suficiente, la gente se sentía estafada, se sentía engañada, sentían que las empresas les estaban robando el dinero de una forma tan descarada, diciéndoles en su propia cara tontos. Pues así ocurrió que la misma gente fue perdiendo su confianza en Atari, lo que la llevó al final a un crash muy, muy gordo. Por tanto, al igual que en el año 82 hubo unas ganancias tan bestiales, en el año 83 el sector tuvo unas pérdidas de más de 500 millones de dólares. Si a todo esto le añadimos que empezaron a aparecer los primeros PCs y que demostraban con creces que tenían muchísima más potencias que las consolas y que podían mover los juegos con mucha más facilidad, las consolas fueron perdiendo muchísimo interés para la gente. Entonces, un plus añadido a ese malestar. Y ya también pensando que valían para mucho más cosas que jugar, pues apaga y vámonos.
Y como en muchas ocasiones cuando estás en la desesperada no sabes qué hacer, Atari tuvo la brillante idea de pisarse ella misma la manguera, sí, como lo hizo, lanzando sus propios ordenadores. Fue como tengo mi consola, hago mis ordenadores, vendo que mis ordenadores son mejores que las consolas. ¿Cuántas consolas pienso vender? Pues ni una, lógicamente. Entonces fue pisarse la manguera en el propio intento de salvarse el culo, y al final pues fue otro gran problema para Atari. Si a todo esto le sumamos que aparecen nuevos productores en el mercado e incluso los costes de producción se abaratan, visto que muchos crean sus propias cadenas de montaje, quitándose una gran parte de gastos que tenían que sacar de la producción externa, pues al final hace que todo el mundo tenga que ponerse en los mismos precios competitivos y el que no puede conseguirlo tenga que echar el cerrojazo. Y así es lo que ocurrió, que muchísimas empresas tuvieron que cerrar visto que no podían ser igual de competitivas que las que habían entrado en el nuevo mercado. Y si nos ponemos a pensar que empresas como Activision y demás estaban haciendo grandes juegos con tal de poder esmerarse, visto que lo que había detrás de todos ellos era verdadera basura, que la gente estaba súper desilusionada, pues al final todo desembocó en que con la destrucción de lo que eran las videoconsolas y los videojuegos de ámbito doméstico volviésemos otra vez a lo que antaño eran las recreativas, quedándose todo relegado a que los juegos solamente estuviesen en eso, en los salones recreativos, para echar una partidita o dos con los amigos, insert coin, y se acabó lo que se daba. Y cuando ves todo esto, nadie apostaba de que volviese a haber otra época de alza de los videojuegos, en la cual pudiésemos decir que esto volviese a subir. Sin embargo, en 1985, una empresa nipona revolucionó el ámbito de los videojuegos domésticos una vez más, comenzando de nuevo lo que sería la nueva época dorada de los videojuegos. Como bien podréis imaginaros, esa empresa fue Nintendo. Y no hace falta explicar mucho más, porque desde ahí hasta ahora todo eso la mayoría lo hemos ido viviendo. Los más jóvenes no, posiblemente porque, bueno, nacisteis en una época incluso bastante más tardía de que todo esto comenzase de nuevo a subir sus escalones. Pero más o menos vais a comprender enseguida por qué motivo puede ser que os encontréis una crisis en este sector que desde hace mucho tiempo lleva en alza. Vistas las situaciones de hoy día, si hacemos la comparativa con lo que fue aquella crisis, creo que tiene muchas similitudes y vais a ver por qué. Las mismas empresas, como por ejemplo Activision, que en su momento estaban haciendo juegos muy decentes, hoy por hoy son algunas de las que están directamente destrozando el mercado, simplemente sacando anualidades, sacando los juegos a requés tarde, desmenuzándolos en Season Pass y el propio juego más contenidos descargables de pago, y terminan haciendo que la industria se esté yendo al garete. Y sí, en pocas palabras, todas estas empresas, o en su gran totalidad, están dirigidas por personas que no tienen ni pajolera idea de lo que es un videojuego, y es más, muchas de ellas ni siquiera habrán jugado en su vida a uno. Si echamos la vista atrás en los últimos años, hemos ido viendo cómo la mayoría de los videojuegos han sido lanzados al mercado de una forma rápida, con miles de fallos, con muchos bugs, con cosas que dices, ¿cómo has tenido valor a hacer esto? ¿Cómo has desarrollado esta porquería? Pues sí, señores, se desarrollan los juegos de una forma rapidísima, se crea producto como si fuesen churros, como hay que crearlos sí o sí, miles y miles y miles de copias en el mercado, cuando luego al final pues no hay tanta demanda, y así ocurre, que se crean verdaderas porquerías, pero solamente pensando en el dinero que se va a coger de la gente a la hora de que ellos compren el videojuego, nunca pensando en que el producto va a ser de calidad. Lógicamente, los empleados tampoco están contentos con estas políticas, visto que si abusivas son con el consumidor, más abusivas son con el trabajador. Al trabajador se le pide hoy por hoy que haga el desarrollo íntegro del videojuego, aunque luego la empresa decidirá venderlo en diferentes fases o en diferentes partes. Sí, efectivamente, estamos hablando de lo que hoy por hoy conocemos, el sacar un juego, más su Season Pass, más sus contenidos descargables, en los cuales tú, si en un inicio pagas 70 euros por un juego, luego pagarás 30, 35, 40 euros por contenido que ya está más que desarrollado, pero la empresa no quiere dártelo hasta pasados 2, 3, 4, 5, 6 meses o... Se sigue abusando de la confianza del consumidor, porque cuando una franquicia tiene éxito, en lugar de seguir sacando juegos cada un periodo amplio de tiempo mejorando lo que se ha hecho anteriormente, en lugar de eso sacamos anualidades, en lugar de sacar un único videojuego y cada 2 o 3 años actualizarlo con algún parche, con alguna mejora gráfica, con nuevo contenido, no, sacamos hoy un juego, dentro de un año sacamos otro, al año siguiente sacaremos otro y al otro sacaremos otro, y así sucesivamente. Y sí, los claros ejemplos los tenemos en Call of Duty, en FIFA e incluso hasta hace no mucho tiempo Assassin's Creed, más otro porrón de videojuegos que incluso se
habían sacado segundas partes cuando la primera parte no era ni tan siquiera exitosa. Es más, si ese videojuego en su momento no se hubiese desarrollado, tampoco hubiese pasado nada. Y una vez más, como todo lo que ocurrió en su momento, la gente se siente estafada. Y hoy por hoy no está ocurriendo solamente en Estados Unidos. Hoy por hoy está ocurriendo en todo el mundo. Estamos en una era en la cual la globalización es algo latente, es algo que es palpable. Todos estamos conectados por todo. Hoy por hoy la tecnología nos mantiene conectados con el que vive en Japón, con el que vive en China, con el que vive en cualquier parte del mundo, y estamos en constante comunicación. Y al final, la comparativa y la diversidad de opiniones hace que todo el mundo pueda tomar al final una decisión con respecto a lo que ellos quieren o no. Y os puedo asegurar que hoy por hoy no es precisamente que el sector de los videojuegos tenga a los consumidores muy contentos. Somos muchos los que estamos muy cabreados conforme nos han tratado y cómo nos siguen tratando hoy por hoy, pensándose que somos tontos. Pero hay una pequeña diferencia con respecto a lo que ocurrió en su momento, y es lo que hace que esto no se haya caído ya por su propio peso. Y es que una gran parte de los consumidores está aceptando todo esto. Ya sea por el motivo que sea, ya sea por estrategias muy agresivas de marketing, ya sea porque te venden merchandising y te venden todo tipo de productos relacionados, y al final sientes como la necesidad de que tienes que hacerte con ese producto, con ese videojuego, aunque ni siquiera lo quieres. Y si le sumamos que tenemos miles de personas que hacen promociones, influencers, youtubers y demás, los que incentivan a sus seguidores a que compren un producto, aunque en realidad el producto no merezca ni tan siquiera un tanto así la pena, pues eso es lo que está haciendo hoy por hoy que muchísima gente esté tan descontenta con un sector tan grande como es el de los videojuegos, por culpa de una minoría que está aplastando a la calidad y primando la cantidad. Muchos juegos en muy poquito tiempo, aunque la calidad sea pésima. Pues eso es hoy por hoy lo que está ocurriendo. Los videojuegos salen con calidades muy, muy malas. Los videojuegos que hoy por hoy salen con calidad buena, nos echamos la mano a la cabeza diciendo qué es lo que ha ocurrido para que salga esta obra de arte. Porque antaño los juegos cuando salían eran verdaderas joyas. Cuando salía uno malo se sabía de sobra que iban a ir a machete a por él. Hoy por hoy lo normal es que salga un producto malo, un producto con defectos, un producto sin acabar. Cuando sale algo acabado, lleno de contenido, 100% jugable y que guste al consumidor, decimos, ¿qué ha ocurrido? Esto es algo que jamás lo habíamos visto o que llevábamos sin verlo siglos. ¿Qué está pasando? Esto es lo que ocurre, que hoy por hoy no se pide calidad, hoy por hoy se pide ¡wow! gráficos, no se pide nada, no se pide jugabilidad, no se pide diversión, no se pide historia, no se pide contenido, solamente se pide que visualmente te entre por los ojos. Ese es el problema, que a la gente se le ha vendido que esto es lo bueno, que no hubo nada mejor antes. Por eso este mensaje es para todas esas personas que no han vivido esta época anterior. Antes, nada de eso existía. No existían los Season Pass, no existían las ediciones deluxe, no existían los DLCs, no existían los micropagos, no existían las cajas de botín, no existía nada de eso, y los juegos eran verdaderos éxitos. Los juegos vendían como churros y a nadie le hacía falta meter microtransacciones ni sacarle el dinero al consumidor de una forma tan abusiva como hoy por hoy se está haciendo. Y como bien os digo, si esto no se soluciona pronto, y no tiene pinta de que se solucione, probablemente tendremos una crisis en este sector que no sabemos todavía de qué calibre, visto que hoy por hoy, conforme somos los consumidores, hoy podemos dejarte esto por la tierra, pero mañana volver a ensalzarlo como si fuese la gloria. Y para terminar, al igual que habéis comprobado con la crisis de los 80, los ordenadores hoy por hoy van cogiendo cada vez más fuerza, lo que hacen a las consolas quedarse relegadas a un segundo plano, pero claro, siguen luchando con uñas y dientes para no salirse del mercado, porque saben de sobra que hoy por hoy, si no es por culpa de ellas, los juegos tendrían mil veces más calidad que de la que tienen ahora. Y eso es muy cierto. Espero que toda esta información os haya sido útil para comprender por qué motivo decimos tantas veces que esto cada día va a peor, por qué se ven precios abusivos, por qué los juegos salen a precios desorbitados, con falta de contenido o directamente con absolutamente nada de contenido. La gente que es de la vieja escuela, que ha jugado toda la vida videojuegos, que han visto los productos 100% terminados y los han disfrutado, se están tirando hoy por hoy de los pelos preguntándose de qué va esta gente. Es normal, yo también me lo preguntaría. Yo he vivido desde pequeño los juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2, he visto todos los contenidos que han sacado, todos los juegos como eran, y eran verdaderas gozadas. Pero hoy por hoy, raro es el juego que no le faltan fases, que no necesitas pagar para poder continuar, que te están intentando sablar porque tienes un pase de temporada que es necesario para tu experiencia íntegra o completa de lo que es el videojuego, etcétera, etcétera, etcétera.
Espero que os haya gustado y si es así, pues dadle un like. Y también os voy a dejar aquí abajo el artículo completo de una página en la cual me he basado para poder hacer este vídeo, que es la de Game Museum. Me ha parecido muy interesante el artículo que tenían y junto con lo poquito que ya sabía yo, más ese artículo, pues he podido hacer este vídeo para que la gente pues tenga una forma fácil de comprender todo este tema de la crisis y la posibilidad de que pueda volver a repetirse. Lo dicho, sed críticos a la hora de consumir, decidid vosotros mismos lo que queréis y pedid calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. You know how it is when you're just waiting on that bed.